Bueno, muy contento de estar acá en Guanta, la verdad que nos han recibido muy bien, tanto acá como en Ayacucho, en Huamanga, y bueno, creo que hemos hecho una carrera inteligente, de menos a más, muy cautelosos al principio porque era una ruta muy dura, muy difícil, había que estar muy concentrados, iba a recorrer gran parte de la ruta a más de 4.000 metros de altura. No, bueno, contento, linda carrera, lamentablemente no pudimos ganar. Felicitar a José Tomasini, hecho una muy buena carrera y prepararnos mejor para la siguiente, no queda otra. ¿Qué tal la ruta? Bien, rápida, y tuvimos un par de temas en la subida a Ayacucho, esperemos un momento ahí, ya se nos complicó por este lado. Un agradecimiento especial a Todo Motor por estar cubriendo las carreras, me vengo enterando que vienen haciendo un gran trabajo. No he corrido mucho este año, pero estamos preparándonos para Caminos del Inca. Gracias a Dios esta carrera nos ha ido súper bien. Bien, dura competencia. Salimos de Pisco más rápido que el año pasado. El año pasado ya habíamos salido rápido, pero esta vez ya había que mejorar nuestros tiempos. De hecho, estábamos bajando bastante nuestros récords de las últimas veces. Pasando Guaitará, ya agarramos la altura y comenzamos a tirar tiempo con Mario, que venía adelante, y Mario se estaba yendo, se iba. Y habrá que pensar en la siguiente fecha, ¿no? Lo bueno es que el resultado no es malo, o sea, es un resultado que igual nos da buenos puntos para el campeonato de la ACP. Bueno, la carrera muy bien, veníamos peleando palmo a palmo toda la carrera, muy bien en el asfalto. Estábamos arriesgando en todas las curvas, veníamos peleando el tercer puesto, cuando terminó el primer especial estábamos a 27 segundos de Liberto, salimos a buscarlo en el último especial y faltando un kilómetro y medio entrábamos tarde a todas las curvas, frenando muy adentro y tuvimos un pequeño trompo, entonces ahí perdimos unos 5 o 6 minutos, al final entramos cuartos, pero la verdad que fue un carrerón, estamos muy contentos. Y bueno, Juan Andrés, la verdad que una maravilla como copiloto, la verdad que cuatro carreras y cada vez mejor. Bueno, para mí es una alegría tremenda que este primero de mayo, Día del Trabajador, que nos honramos con toda esta gente linda, cariñosa, que le está dando un trato especial a todos los pilotos. Para mí la verdad es motivador. Hemos logrado tener este tercer lugar, pero con mucho esfuerzo. Nos hemos dedicado sin auspiciadores, hemos venido, pero lo importante de todo esto es que el cariño del pueblo vale más que cualquier dinero.